pregunta, hemos estado callados durante muchísimo tiempo por no responderle y por no entrar en su juego sucio al cual hemos estado sometidos durante bastantes meses. Por nuestra parte no habréis podido ir a ningún concejal ni provocar, ni manipular, ni calumniar. Hemos tenido que aguantar, la gente, nuestros afiliados por la calle nos estaban diciendo que hasta cuándo íbamos a soportar la actitud del equipo de Ángela Isa. Nosotros, como nuestra ciudad, nos dio y nosotros sí nos comprometimos con ella a trabajar hasta hasta que concluya lo que es el mandato nuestro en el 2015. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a seguir realizando y eso es lo que vamos a seguir trabajando por y para nuestra ciudad. Las calumnias, los insultos, las manipulaciones, eso se lo dejamos para ellos, que ya estamos acostumbrados, porque si, como decía mi compañera antes, si miramos de hemeroteca, siempre que sea vecina a un congreso, si miran ustedes, siempre, siempre, siempre son los mismos y las mismas quienes están detrás de echar, derribar a concejales o al presidente local que allá vio en ese momento. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Estamos unidos, somos un grupo fuerte, compacto, con las ideas claras de lo que tenemos que hacer, con un portavoz fuerte que nos ha enseñado lo que es la política, una política de democracia, una política que se crea a los ciudadanos y que nosotros no lo creamos, que lo más importante para nosotros y para él es las personas. Hemos abierto lo que ha sido nuestro partido, que siempre ha sido un partido cerrado, por lo menos aquí en Linares, opaco, oscuro, y eso ustedes lo han ido viendo a lo largo de estos años anteriores. Nosotros, con nuestro portavoz al frente, Antonio Martínez Martínez, nos ha enseñado lo que es una política. Estamos muy orgullosos de seguir contando con la confianza de él y él contando con la confianza nuestra. Respetamos, cómo no, porque somos unas personas demócratas los que estamos conformando aquí esta mesa y el núcleo de lo que es el grupo de concejales, que salga Ángela Isar, no nos parece mal, ella se ha posicionado. Nos parece más su forma, eso sí, y lo queríamos decir, lo queríamos explicar. Es como la frase de esta mañana. La frase de esta mañana, a mí cuando venía para acá ya me han parado. No puede ser que una señora que se posiciona, o una compañera del Partido Popular que se posiciona para lo que es la presidencia y la candidatura a la alcaldía de Linares, diga la frase que ha dicho esta mañana. Me da hasta vergüenza repetirla, ustedes la han oído, lo del apadrinamiento a una familia, pero claro, que sea afín al Partido Popular. Eso es de una derecha arcaica, no de una derecha de ahora, o de un centro derecha como los que estamos aquí representando. Seguimos contando con nuestro portavoz, seguimos estando con él, seguimos apoyándolo y vamos a seguir trabajando. Nosotros no hemos pateado todas las calles de Linares, nos han calumniado diciendo que no hemos trabajado. Los resultados ahí están latentes y patentes, los pueden mirar ustedes. 11 concejales. ¿Cuándo en la historia de Linares? ¿Cuándo? Si me piden ustedes decir o recordar, hemos tenido esa cantidad de concejales y mirando al PSOE, a los ojos, y tratando y trabajando de tú a tú. Sabemos cada rincón de Linares, si hay farola, si hay baldosa, lo que le pasa a los ciudadanos, lo que no les pasa, y les puedo garantizar que seguimos tirados en la calle, seguimos estando con nuestros ciudadanos. Hace una semana estuvimos en la estación de Almería, visitándola, estuvimos en la barrera de Andaluza, en Santa Ana, en Arrayanes, también nos acompañó otra compañera concejala. Nosotros seguimos trabajando, ni somos vagos, ni estamos aquí para aprovechamiento, no. Nosotros la política la tenemos porque creemos en ella realmente y porque valoramos el trabajo que estamos haciendo. Y eso es lo único que queremos decirle. Que sea presidenta, enhorabuena, pero que de juegos sucios como han tenido, recogiendo avales cuando no era ni tiempo ni forma, manipulando, insultándonos, provocándonos y calumniándonos. No ha calumniado a los grupos, nosotros no vamos a individualizar ni a mí, ni a ella, ni a él, no. Y esa es la única verdad que tenemos. No queríamos salir, no queríamos hablar, pero nuestros afiliados, nuestros ciudadanos, nos demandaban que diéramos una respuesta a la prensa. Porque decían que como estábamos callados, que si es que era verdad todo lo que ellos estaban diciendo, nosotros por estar en silencio asentíamos. Y nos hemos visto obligados a decir que no, que estábamos cansados, que estábamos hartos, pero que por el bien del partido hemos estado callados hasta que ha llegado un punto que ya hay que decir basta. Y ese punto ha sido la inflexión de estos días atrás. La mayoría de lo que es el grupo nuestro estamos
con Antonio Martínez, con nuestro portavoz, hay concejales que efectivamente, y ustedes en la prensa lo han dicho, que nos hemos enterado por ustedes de que hay concejales que iban en la candidatura de Ángela Isai en sus listas, porque ya creo que están hablando incluso de lista y de todo. No sé, porque será una lista que en vez de 25 sean 50, o sea, porque no porque hay una cantidad de gente tremenda. Sí sabemos que hay compañeros que están apoyándolo, nosotros lo respetamos también. Nuestra obligación, como así nos refrendaron la urna, de estar trabajando por y para la ciudadanía. Lo quiero decir muy fuerte y muy clarito. Hasta el 2015 somos concejales del Partido Popular de Linares porque así lo quiso la ciudadanía y la gente que fue echó el voto a la candidatura que llevaba Antonio Martínez y a su equipo. Nosotros, que ella sea la presidenta, por supuesto tendrá el respeto de los concejales porque así aquí no se impone nada, pero así creemos nosotros que es nuestra obligación como concejales del partido, seguiremos trabajando, como he comentado antes, para nuestra ciudad. Ella seguirá como siendo presidenta del Partido Popular y esperemos que nos dejen trabajar porque volvemos a repetir, en nuestro ánimo está, y así lo podemos corroborar, seguir hasta el 2015. Aquí están otras compañeras que les pueden preguntar. Yo estoy aquí, soy el alcalde de la estación. Gracias, Antonio, por el apoyo de Antonio y el grupo de concejales. Y siempre estaré disponible para lo que Antonio me diga. Aparte, no ya solamente por Antonio, sino por el grupo, porque trabajamos muy bien juntos, trabajamos muy cómodamente juntos. Hemos conseguido una alcaldía que siempre había estado en manos de Izquierda Unida después de más de dos décadas. Y me congratulo de ello. Pero claro, todo eso hubiera sido imposible sin el apoyo de Antonio y su equipo. Un equipo dialogante, moderado. Ahora las posiciones están un poco más encontradas, cada uno se está posicionando en el sentido que le corresponde y nosotros lo tenemos claro. O sea, nosotros tenemos, como ha dicho Carmen, hasta el 2015 y así vamos a seguir hasta el 2015, con respeto hacia la presidencia y esperamos tener el mismo respeto y la misma cosa.